Y continuamos en directo cuando son las 12 y 15 minutos y hoy recordarles que se conmemora el Día Nacional contra la Epilepsia. Y para hablar de esta enfermedad, contamos con la participación en nuestro plato de la presidenta de la Asociación Valenciana de la Epilepsia, Alce Trinidad Ruiz. Trinidad, muchísimas gracias. A vosotros, muy buenos días. Bueno, gracias por haber venido porque sois de Valencia, os habéis desplazado hoy hasta Castellón. Muchísimas gracias porque... Por aceptar esta invitación, pero porque todos sabemos eh, la epilepsia es una enfermedad que se conoce, todos sabemos que es un ataque epiléptico, pero en realidad eh, es una enfermedad también desconocida. Porque, bueno, lo decíamos antes de empezar la entrevista, yo te preguntaba eh, ¿tenemos alguna condición física, alguna manera? Eh, ¿Cómo puedo saber yo si puedo ser epiléptico? Es una enfermedad que puede afectar a cualquiera. A cualquier persona le puede afectar. Hay una, un dicho que donde se afirma que cualquier persona que tenga cerebro puede tener epilepsia, con lo cual cualquier persona eh, puede tener epilepsia a lo largo de su vida. Y luego las crisis de epilepsia eh, pueden derivar de múltiples causas, desde una desde una epilepsia genética que, que bueno, como su propio nombre indica, proviene de, el origen es genético hasta una epilepsia de tipo traumático por un golpe incluso eh, fuerza o sea un problema en el nacimiento de traumatismo de, de, y que luego se puede manifestar a lo largo de a lo largo de la vida que no uh -huh. tiene por qué manifestarse en el momento del nacimiento y, y bueno también hay otro tipo de epilepsia que el origen es infeccioso como pueden ser encefalitis y también hay, la epilepsia le puede dar a personas mayores, claro. eh, con 70 años incluso, y también muchas veces están asociadas pues, a otro tipo de comorbilidades y a otro tipo de, de enfermedades. Entonces entiendo que la epilepsia es una enfermedad que nos puede afectar a todos en cualquier etapa de nuestras vidas, que hay cosas externas que pueden hacer que suframos esa enfermedad. Exactamente, exactamente. Accidentes, accidentes vasculares. Cerebrovasculares también pueden provocarla, como ictus y otras patologías. Sí. Y eh, todos conocemos las crisis de epilepsia, cuándo se producen, cómo tenemos que actuar, porque eso sí que se ha hecho mucho hincapié desde hace muchos años eh, pues, en la formación, en, pues, en los espacios públicos y cómo debemos actuar ante una persona que tiene un ataque, una crisis de epilepsia. Pero vosotros, desde la asociación, ¿qué, ¿en qué trabajáis? A ver, nosotros fundamentalmente, y quiero resaltar que esta campaña, este año, en la campaña del 24 de mayo, realizamos una campaña de sensibilización, de, de información, de, de visibilizar la epilepsia, porque consideramos que la epilepsia eh, no es conocida por la sociedad, ni incluso por la familia, y por los pacientes y personas que la padecen, no es conocida como, como debería ser tanto a nivel de, de qué es la epilepsia, eh, qué manifestaciones tiene, cómo atender las crisis, cómo, cómo abordar la, el entorno, lo, la enfermedad. Entonces, eh, para nosotros es muy importante... ...que haya, eh, eh, que esta información... ...llegue a la sociedad, que cale hondo... ...y que además, porque aunque tú dices que eso se conoce... ...la epilepsia está muy escondida... ...y está muy escondida de puerta adentro de, de... las casas, de las familias y de los propios... ...y de los propios pacientes... ...entonces es importante... ...es importante, por ejemplo... ...saber atajar lo que es una crisis... ...porque la epilepsia también son más que crisis... ...y tú sabes que cuando te da una crisis... ...pues lo fundamental... ...y es lo que se conoce... ...pues hay que aislar... ...y quitar todos los objetos que hay alrededor de... ...que hay alrededor de, del paciente... ...o de la persona que, que se ha caído... ...lo que se conoce son las crisis convulsivas... ...sin uh -huh. embargo hay otro tipo de crisis... ...que no se conocen, que son las más silenciosas... ...y que bueno, que, que ahí están... ...y que pueden provocar también... Mucho Muchas limitaciones en las personas. Eh... Se actúa eh, y hay, hay que actuar pues quitando todo del medio haciendo poniendo a la persona de lado haciendo que, que a ver que la persona aflojar la ropa eh, no, no meter nada en la boca también hay un estigma o hay una, un mito que hay que meter una cuchara o o, un, o una cartera lo primero que se, que se ocurra y eso no hay que hacerlo entonces todo ese tipo de cosas eh, tenemos que enseñar a la sociedad y tenemos que enseñar a, a, a a terminar o a, o, a, o, a, o a poder manejar esa situación. Eh, nosotros, eh, con la campaña de este año, lo que pretendemos es, eh, hemos pretendido dar información. Lo hemos hecho en primer lugar a través de unos sabías qué hemos publicado en redes, a ver la, la campaña, hemos tenido que hacerla de manera virtual claro, por las situaciones que, que tenemos, estamos. ¿no? Entonces, pues no hemos aprovechado de la situación de, de las redes sociales, que en este sentido pues nos favorecen, ¿no? Entonces se han hecho. Por ejemplo, cuatro sabías qué. Eh, tratando diferentes temas. Por ejemplo, y se ha pretendido con esto eh, hacer que en el público o que en las redes sociales las personas opinen o vean una información y opinen sobre ella. Por ejemplo, ¿sabías que la epilepsia es la enfermedad neurológica o es la segunda enfermedad neurológica más frecuente? ¿Sabías que hay personas a las que, que tienen miedo a decir que tienen epilepsia? pues sabías por ejemplo que la epilepsia son más que crisis la epilepsia no solamente son crisis convulsivas la epilepsia puede ir aparejada pues, de problemas cognitivos de memoria de atención problemas psicológicos de ansiedad de depresión de otros problemas que las personas lo, las padecen y que igual las crisis las tienen controladas lo que son las crisis convulsivas u otras crisis que tengan pero sin embargo pues toda esa problemática les persigue en la sociedad, en, en el entorno social, les persigue, les persigue también en el entorno educativo, en el entorno laboral. Entonces hay que aflorar todo este tipo de situaciones para que tanto la familia, las personas que tienen epilepsia y la sociedad y el entorno que les rodea, pues puedan conocer para, eh, para facilitar la integración y la inclusión social de estas personas. O sea que la epilepsia tiene más caras, y claro, que, muchas más. Y muchas muchas. Que algunas, las que estás nombrando, las estoy descubriendo en este momento. Es una ¿Es una enfermedad tabú para las familias, como que se queda enclaustrada en, en dentro del ámbito familiar? Claro, es una enfermedad tabú porque se esconde, porque, porque por ejemplo en el entorno social o en el entorno laboral no, no es que no esté admitida, es que no se habla. Entonces hay personas que nos, que nos llegan, por ejemplo, que están en programas de nuestra asociación, que son trabajadores y nos dicen es que no puedo decir en la empresa que tengo epilepsia porque si no, no me cogen, efectivamente no lo van a coger. Vale, nosotros también con programas intentamos eh, desem, desestigmatizar esa situación y formamos a las empresas para que eh, admitan la epilepsia como lo que es una enfermedad que en un momento te puede dar una crisis, pero que pasada la crisis te puede recuperar. Claro, uh -huh. siempre teniendo en cuenta de que, de que de, de evitar situaciones de peligro. Pero sí, efectivamente, no se dice. Y estas situaciones de peligro, entiendo que en un entorno laboral es mucho mejor que tus compañeros lo sepan a que lo desconozcan. Por supuesto, pero claro, a ver si a mí no me van a coger a trabajar, si tengo epilepsia, pues, lo, pues, pues quizá y, y tengo necesidad y quiero trabajar, pues no se dice que se tiene. A ver, lo ideal es decirlo, que haya unos buenos servicios de prevención de riesgos laborales, que la empresa esté eh, bien formada para saber cómo tienen que actuar en esos casos y también, en caso de que haya un problema, pues eh, acondicionar y, y adaptar ese puesto de trabajo a la situación de esa persona. A ver, una persona puede no estar en una cadena de montaje, en una cadena de montaje con crisis epiléptica no puede estar, pero su, su puesto de trabajo sí se puede adaptar a otras, a otros puestos o a otras tareas que son, digamos, a ver, en las que no tenga. en las que no tenga riesgo. Y en, y en por ejemplo, en el caso de los niños de edad escolar, ¿en los centros escolares se trata y se ve la epilepsia de otra manera distinta? A ver, pues nosotros... Eh, si sí hemos detectado que no se veía de otra manera distinta, o sea que hay mucho. también hay mucha, bueno, no discriminación, pero quizás eh, nosotros vamos favoreciendo con programas que tenemos, el hecho de que conozcan la epilepsia, de que sepan cómo atender, también de que, de que sepan identificarla, porque a veces nos hemos encontrado con situaciones en las que dicen, no, este niño es que está muy dormido, es que no atiende, es que. ...y sin embargo, pues después se ha visto... ...que lo que tiene ese niño es, que tiene epilepsia... ...y las crisis no solamente son convulsivas... ...sino también hay crisis de ausencia... ...en las que los niños, bueno, pues se vuelven los ojos... ...esa es una imagen muy típica de, uh -huh. de la ausencia... ...pero también hay crisis que casi son imperceptibles... ...que a lo mejor hay un ligero parpadeo... ...y el profesor quizá no se dé cuenta... ...de que ese niño, o la familia incluso no se ha dado cuenta... ...de que ese niño tiene ese problema... Entonces, bueno, pues pueden decir, es que no atiende, es que el niño está un poco despistado y sin embargo lo que tiene es epilepsia. Entonces, el reconocer y el dar a conocer en, la, en los colegios cómo pueden manifestarse y cómo son las crisis, pues ha favorecido mucho la atención que puedan tener en los colegios en nuestro colectivo. De otra parte, esas son las, digamos, las epilepsias más leves. Luego, uh -huh. eh, dentro de, a los, un niño puede convulsionar en la clase y puede haber más problemática que esa. Eh, también, pues, a través de la asociación y a través de, bueno, pues, de, de un programa que hay de salud escolar. Pues se ha conseguido pues que se haga un protocolo en, en enfermedades crónicas para que en los colegios tengan informes de cómo actuar pues, ante determinadas situaciones de enfermedades como puede ser diabetes, como puede ser asma, como puede ser epilepsia. entonces estamos dentro de ese protocolo y se está intentando eh, ...digamos, desarrollar el protocolo... ...para que incluso una crisis de epilepsia... ...pueda ser atendida... ...por los servicios sanitarios... En este, ...en este caso estamos muy en el inicio de la situación... ...porque, eh, a ver, si a un niño con epilepsia... Eh, ...si a un niño le da una crisis convulsiva... ...entre tanto llaman al centro sanitario de referencia... ...que por muy cerca que esté... ...pues quizás no dé tiempo a que puedan atenderlo... ...a que pueda llegar la enfermera y atenderlo... Entonces, bueno, hay otros canales que se pueden utilizar, como es que los niños tengan medicación de rescate, que las familias entreguen la medicación de rescate en el colegio, junto con el informe de la, de la neuróloga, donde determina o, o diagnostica que, que ese niño necesita que le pongan esa dosis. Esa dosis está en el colegio y la tienen que tener. Ahora, el problema que se plantea aquí es quién pone la dosis. Porque claro, los profesores no son enfermeros, entonces ahí hay un poco de eh, a ver, hay un poco de polémica, de debate y de no saber, bueno, y, y de articular medidas para que se pueda, para que se pueda aplicar o para que se pueda poner esa medicación. Claro. claro otro paso atrás que nos ha llevado la pandemia porque se iban a implantar en la mayoría de los centros escolares ya esa enfermera escolar en la educación pública que bueno pues que la pandemia y la crisis es la que nos estamos eh, enfrentando en la actualidad entiendo que también afecta pues a este tema como podría ser el caso también de, de los niños con, con azúcar o con diabéticos y todo ese, toda toda esta problemática que pues la administración de medicamentos en los centros escolares claro claro de cualquier modo a ver, de cualquier modo, eh, en esta situación eh, no se ha articulado tampoco nada eh, que, pueda, a ver, que pueda arreglar. A ver, me, me he Sí, que pueda arreglar la situación. Que, que pueda arreglar esta situación. Claro. No, lo que te iba a decir era que en este caso, por ejemplo, que decías de la, de la enfermera escolar, en estos casos no está previsto que el sistema sanitario asigne una enfermera escolar para, para colegios públicos y colegios norm o sea y colegios de educación ordinaria por así decirlo uh -huh. en los colegios de educación especial sí que está previsto la, la implantación pues de una enfermera que los hay ya en muchos pero en los colegios ordinarios de no 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 de momento no está este paralizado recurso, no una, este, este recurso. recurso se quería poner en marcha pero bueno pues sí, se sí, ha quedado no, ahí en poca financiación también exacto ¿no? <laughs> sí sí bueno <laughs> poca financiación sobre todo del sector sanitario que es el que nos ha salvado en esta pandemia y tan afectado y ahora se están viendo muchísimas de las carencias porque también me gustaría preguntarte por las personas ...claro, cómo es el diagnóstico para una, para una epilepsia leve es fácil de diagnosticar o tenemos que esperar hasta una crisis no a ver la, la epilepsia a ver fácil de diagnosticar no muchas veces lo que ocurre es que mmm, se pueden dar casos de que hay persona o hay niño o persona mayores que pueden tener crisis y como son si son convulsivas es más fácil diagnosticar pero si no son convulsivas a veces pues son bastante imperceptibles incluso pues pueden ser pues con, eh, inician con dolores de cabeza con vómitos a ver con situaciones que, que quizá llevan un cierto tiempo para poder diagnosticar entonces uh -huh. bueno pues la observación el poder ir a un recurso eh, adecuado también es importante porque eh, nosotros en el plan de atención a la epilepsia que hemos conseguido que se, que se implante aquí, en la, bueno, que se, primero que se apruebe, pero la pandemia también ha cortado bastante, eh, digamos, su desarrollo. Estaba previsto que en 15 días o 30 días un diagnóstico de epilepsia pudiera estar realizado, pero claro, eso ahora mismo tampoco se... se a ver, tampoco ha sido posible cumplir con esos plazos. De cualquier modo, eh, si el, a ver, si la persona está atendida y está atendida en el canal público, pues bueno, puede tardar un cierto tiempo en llegar a espe al especialista y en llegar a la consulta adecuada. Entonces, pues puede, a ver, puede tardar unos meses. Pues no sé, depende, tres meses, seis meses, un año, depende, depende. Depende de cómo esa persona también y esa familia, pues muevan la situación y también estén informados. Claro, claro, es que es, es que me estás abriendo un mundo de conocimiento. Pues es que me ha asombrado mucho cosas que has dicho como esas crisis de ausencia esos problemas con entre los trastornos del sueño ansiedad depresión o sea otras cosas que van eh, eh, enmascarando digamos la epilepsia pero eso eso quizá es más un están es derivadas esas situaciones que son comorbilidades asociadas a la epilepsia y están más asociadas a lo que es la propia epilepsia ¿Vale? Y a los efectos secundarios de la medicación. Uh -huh. Y a la propia epilepsia. sí están asociados. Pues los problemas de ansiedad. de depresión. problemas de cognitivos. problemas de atención. Pero normalmente estos, estas problemáticas. Eh, se presentan o se manifiestan. en personas que no tienen la epilepsia controlada. Uh -huh. Porque aquí es importante hacer la diferenciación. entre. Eh, hay un 70% de personas que tienen epilepsia y que tienen la epilepsia controlada con la. con la medicación. o se le ha controlado con cirugía, que también es otra otra posibilidad. Pero y esas personas, bueno, pues pueden hacer una vida normal, social, una vida educativa, una vida laboral normalizada. Sin embargo, hay un 30% restante de personas que tienen epilepsia. que. Eh, que no tienen las crisis controladas. Esto se llama epilepsia refractaria y son las personas que padecen todo este tipo de problemáticas que he hablado y que, y, que, y que le puede afectar, pues, a nivel cognitivo, a nivel de atención, el rendimiento, por ejemplo, en niños en los colegios, pues, tampoco es el más idóneo. O sea, entonces necesitan siempre, pues, de apoyo y de, y de, y de atención especial, pues, para, para poder integrarlo y para poder prosperar. Y uh -huh. eso es muy importante. Es muy importante. Eh, eh, ¿cu ¿A cuántas personas afecta la epilepsia en la comunidad valenciana en estos momentos? ¿Tenéis datos oficiales? Sí, sí, lo hemos... Lo, sí, en, a ver, datos oficiales. Son datos estimativos y aproximados que se, que se, se, se publicaron en el Plan de Atención a la Epilepsia. En el año 2019, a final de 2019, están recogidos en el plan de atención a la epilepsia de la Comunidad Valenciana y eh, eran datos aproximados de, unos 40, de unas 45.000 personas. Estas 45.000 personas, claro, eh, afloraban en los datos de la bucasis, que es los datos que tiene la Consellería de Sanidad como atenciones y diagnósticos eh, en, en epilepsia. Pero eh, no debemos dejar atrás que también hay muchas personas que no están en el circuito público, que claro. están en la privada, con lo uh -huh. cual el dato no es real. A ver, no es real. Es aproximado, pero no real. Porque sabemos claro, que, que en esa fecha la Consellería atendía a, ese, a, a tantas personas, a 45.000 personas aproximadamente. Eh, Creéis que estáis eh, los pacientes, los enfermos de epilepsia, hay suficiente investigación, ya que la pandemia ha puesto encima de la mesa que si se pone dinero, si se investiga, las cosas se logran. O es una enfermedad que al estar mmm, medicada, controlada, se ha dejado de lado de investigar? No, yo a ver, yo entiendo que hay, a ver, yo entiendo que se va, que se va investigando, que cada día se sabe más que hay mejores fármacos, que hay cirugía, eh, que siempre se necesitaría más investigación, lógicamente, se necesita más investigación sobre todo para los síndromes epilépticos y que, eh, claro, a ver, siempre sería bueno investigar más. Yo eh, echo de menos o echamos de menos que se tenga en cuenta a nivel de administración, y esto sí se puede hacer, porque aquí la investigación, aquí está sobre la mesa, que tanto eh, el aspecto social... Como el aspecto educativo se pueda valorar más y ver que las personas, eh, por ejemplo, hay personas que piden la discapacidad, que tienen epilepsia y que han tenido epilepsia muchos años, eh, las crisis han logrado controlarlas con la medicación, pero queda una mochila que esa persona lleva de no haber podido tener un desarrollo normalizado, de no haber podido llegar a, a la meta que bueno que tanto su familia como él pues hubieran querido y sin embargo, por ejemplo, al no tener crisis no le dan la discapacidad. Nosotros como asociación luchamos para que tanto a nivel social buscamos informes eh, psiquiátricos, informes psicológicos, informes sociales que nos permitan acreditar ante la Administración, que esa persona es una persona con problemas y es una persona a la que se le debe dar un empujoncito con esa discapacidad para, para que se pueda incluir y para que se pueda integrar en, en el, digamos, a, a, nivel, a nivel laboral. Claro, sin claro, embargo sí, sí, sí. sin embargo eso no lo conseguimos en ocasiones no lo conseguimos lo digo porque como, de, como decías que, que bueno si se investiga o sea la investigación está bien creemos que a nivel sanitario se están poniendo muchos medios no obstante si te diré que a nivel social eh, hay menos. ...y nosotros, bueno, pues estamos luchando... ...porque sea así... ...también echamos en falta, por ejemplo... ...pues tener más atención psiquiátrica... ...más atención psicológica... ...en los distintos centros de salud... ...donde se pueden tratar... ...muchos efectos adversos, o sea... ...comorbilidades de la epilepsia... ...y que no son tratados, o incluso no están, digamos... Eh, ...no están atendidos, como a nosotros nos, como nos gustaría... ...en la asociación tenemos psicólogos y psicólogas, facilitamos digamos, estos recursos y puede ser eh, digamos un centro experimental, como tú dices, de, de haber investigado y haber detectado estas necesidades y las estamos aplicando. Pero, claro, eh, necesitamos también que la Administración nos ayude y que, y que también en su circuito público introduzca esta, este tipo de, de necesidades y este tipo de problemáticas que es necesario abordar. Hombre, y tanto que es necesario, porque con lo que he estado Conociendo ahora, gracias a esta entrevista, se me plantea una, un caso pues, práctico que posiblemente suceda más de lo que nos pensamos. Es por ejemplo, un niño en edad escolar que va eh, eh, teniendo, al no ester, tener detectada esta enfermedad, eh, pues un descuelgue en las rutinas eh, educativas y puede ser que pues con 17-20 años se, se encuentre fuera del sistema educativo pues por falta de atención, concentración y tal, luego le deriven estas crisis y que no pueda haber des desarrollado pues no sé, desde una carrera o haber estudiado ser piloto de aviones o Fórmula 1, sí. o sea, y, y, y eso sin embargo eh, de cara a un futuro pues eh, lo que tú decías, una vez está eh, diagnosticado, no se tiene en cuenta todo lo que ¿Ha vetado esta enfermedad su desarrollo? No lo tiene, no lo tiene en cuenta. Salvo que en ese momento pueda acreditar que existe esa problemática. Y uh -huh. nosotros, bueno, pues lo estamos aflorando y en ocasiones estamos consiguiendo, eh, digamos, pues buenos resultados. Pero, pero lo que se necesita es, es inversión, es acompañamiento. Es que los niños y niñas con epilepsia, en la asociación tenemos un programa de neuropsicología, la neuropsicóloga... Por ejemplo, trabaja con los niños, les va enseñando, pues bueno, pues técnicas pues para intentar eh, agilizar, digamos, sus procesos cognitivos, eh, habla con los profesores, o sea, se necesita, digamos, una atención integral y un acompañamiento uh -huh. que, que favorezca el que la persona pueda salir. Tampoco queremos encontrarnos con que haya personas que ya son mayores y que ya estén, como quien dice, desahuciados. Uh -huh. y, que, y que nadie les pueda ayudar. Uh -huh. O sea, pretendemos que la sociedad conozca, que la sociedad sepa, que las familias conozcan, que las familias sepan y que, y que bueno, que, que entre todos podamos dar solución, podamos abrir la epilepsia a, a la sociedad y que el tener epilepsia, pues bueno, pues es como otra enfermedad cualquiera. Uh -huh. Y que no hay que tener miedo, que no hay que tener, que no hay que estigmatizar, que no hay que. o sea y que hay que aceptar a las personas como son. Y en, su, y en el contexto en el que, en el que, en el que viven ¿no? y en el que... Y en el que, se, nosotros, desarrollan, en el que se, se desarrollan definitivamente y que tienen su entorno y que deben tener esta garantía de m, tener un acceso a unos diagnósticos, de lo que hemos claro, estado claro. comentando en este caso, pero también a un seguimiento a lo largo de toda claro, su evolución. Claro. Sí, apoyo sanitario, pero también apoyo social y apoyo educativo. Es muy fundamental. Y sí. también apoyo, apoyo social y de que la sociedad conozca es lo fundamental y por eso estamos aquí en esta en esta campaña de sensibilización de, de información sobre epilepsia y, y de visibilización de la epilepsia uh -huh. pues para que se sepa y para que, y para que se consiga que pues, pues, bueno pues que la epilepsia sea una enfermedad conocida y aceptada por la sociedad. Ay, cuesta mucho, y sobre todo en enfermedades que son más minoritarias, aunque, y quiero recalcarlo, cualquiera de nosotros, cualquiera que tenga cerebro, puede padecer epilepsia. ¿No es así? Sí, sí, sí. sí exactamente. Pues, con este mensaje, creo que es el que nos debemos quedar, recapacitar. ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos poner en contacto con vosotros? Pues en eh, la web de ALCE, de nuestra asociación, que es www.alceepilepsia.org

pues ahí tienen los datos para que cualquier persona que nos pueda estar viendo en este momento se ponga en contacto con la asociación si la ha diagnosticado esta enfermedad. Y si no, una pregunta, no sé si me la podrás contestar, Dime. pero por ejemplo, si alguien tiene sospechas después de escuchar esta entrevista de que pudiera eh, padecer epilepsia por los síntomas que has comentado de cara pues, a los niños o por estas que también va asociado a la depresión y la ansiedad. Porque claro, estamos padeciendo el, el la COVID y esto pues nos ha llevado a que muchos nos hayamos desmoronado en algún momento de, de la pandemia o que eh, pues nos estamos dando más cuenta de lo que les pasa a nuestro cuerpo porque hemos tenido más tiempo de estar con nosotros mismos. ¿Qué, ¿Cómo se lo puedo plantear yo a mi médico de cabecera? Claro, lo que pasa es que, a ver, el tener ansiedad o el tener depresión no significa que tenga epilepsia. Entonces, siempre se dan otro, otro tipo de síntomas como son, pues, bueno, pues crisis convulsiva, pueden ser crisis convulsiva, pueden ser crisis focales, pueden ser movimientos eh, rígidos, o sea, mmm, pero de cualquier modo, pues, bueno... Mmm, no sé, yo creo que la, que la manifestación de la epilepsia es evidente. Uh -huh. Lo único que no se conoce y que a veces es bueno pues ligeros parpadeos, situaciones en las que la persona a lo mejor, pues está un poco mmm, mareada o está. situaciones así, pero por lo demás lo que es depresión y ansiedad, eh, eh, eso lo acarrea al tener las crisis, no, no. A ver, no que tú tengas esa situación y lo comentes con el médico de cabecera. Uh -huh. De cualquier modo, bueno, pues. Nosotros estamos abiertos a que cualquier persona, pues, nos pueda consultar a través de esta de esta. De vuestro correo electrónico, a través, a través de vuestra web, ¿entiendo? Claro, de hecho nos uh -huh. consultan, hacemos una, una entrevista de apoyo al diagnóstico y nos comentan todo este tipo de cosas. Muchas veces, y la mayoría de las veces, han ido antes a neurólogos, ya están diagnosticados y ya tienen información. Uh -huh. Pero, en fin, que no tenemos inconveniente en poder atender todo este tipo de situaciones. Pues Trinidad Ruiz, muchísimas gracias por bueno. haber estado esta mañana dándonos a conocer. ¿Se nos ha quedado algo en entitero que quieras comentar? No sé, a ver, eh, por ejemplo no hablábamos de, de la campaña ya he dicho antes que era una campaña de sensibilización hoy decir que se finaliza hoy es el último día de la campaña Hemos realizado una caminata eh, solidaria, una caminata virtual. Uh -huh. Esta caminata se lleva realizando desde el año 2019 porque es promovida por la Federación Española de, de Epilepsia y nosotros llevamos dos años sumándonos. Y bueno, decir que ha tenido bastante aceptación la, la caminata solidaria, se llama un millón de pasos por la epilepsia. Y en el momento actual te puedo decir que llevamos 2.728.000 pasos es eh, una cifra importante y que esta cifra eh, será más definitiva mañana cuando hagamos ya el recuento definitivo para nosotros es bastante importante que un seguimiento o sea que tenga este seguimiento y por último en el día de hoy por ejemplo pues se van a iluminar eh, ayuntamientos de la comunidad valenciana de color naranja de nuestro uh -huh. color y bueno también veremos mañana eh, pues, el impacto que ha tenido. Pues toda esta situación, pues esperemos que recorra las redes sociales, porque de manera virtual es como tenemos que estar haciendo en estos momentos las cosas. Que veamos ese color naranja por todo el territorio de la comunidad valenciana y, sobre todo, pues que sea un poco más conocida la epilepsia. Y que aquel que tenga curiosidad en estos momentos entre en la web de ALCE Comunidad Valenciana, encontrará toda la información y todas las propuestas y todo el trabajo que estáis haciendo para vuestros asociados y para la sociedad en general, porque a fin de cuentas es un trabajo para un. Un buen futuro para todos. Exactamente, eso es lo que pretendemos. Pues Trinidad, claro. muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí.